el sistema respiratorio. Todos necesitamos respirar para vivir. Pero ¿sabías que nuestro cuerpo utiliza un gas llamado oxígeno? El aparato respiratorio comienza por las vías nasales o por la boca. Después pasa por la faringe y por la tráquea. Después llega a los pulmones y hablar de que son los microbios. Muchas enfermedades son provocadas por organismos pequeños, llamados microbios. Los virus y bacterias ingresan al cuerpo y producen enfermedades infecciosas. Se pueden transmitir, por ejemplo, el aire, los alimentos y persona a persona. Para estar sanos y fuertes, no solo es necesario curar las enfermedades, sino hay que prevenirla. Y por eso le recomiendo dormir 8 horas, comer variado para incorporar todos los nutrientes, bañarse. Hoy vamos a hacer una mezcla homogénea. Y tenemos agua, leche, azúcar. Primero le ponemos leche, después azúcar y después mezclando. Y sus componentes desaparecen. Y esto se llama mezcla homogénea. Hace una semana pusimos un hueso en un frasco con vinagre y lo cerramos. Ahora vamos a ver cómo va nuestro experimento. Como ven, el hueso ahora se puede doblar porque perdió su calcio. Miren. Las raíces pueden tener diferentes tipos de formas. Como en este caso, aquí todas son iguales.